brain. En el perro confiamos. ¡Oh! ¡Esto va a ser fabuloso! ¿Listo, Dennis? ¡Confirmado! ¿Equipo de filmación? Reconfirmado. ¿Una super acrobacia máxima de baloncesto? ¡Confirmada! Oh, ¿ese es su fémur? El reloj avanza. ¡Coop, tira! ¡Te tengo! ¡Sí! ¡Por el centro! Ah, nunca te rindes, ¿no? ¡Oh! ¡Sí que eres grandote, amigo! ¿Me tienes miedo? ¡Ja! Yo podría ser tu almuerzo. ¿Cómo te llamas? ¿Coloso? ¿Come gato? ¿Tienes sed, chico? ¡Oh, regresa! ¡Podríamos desenterrar huesos! ¡Ja! ¡No puedes escapar de Coop! ¡Manos rápidas! Recuérdame cortarte las uñas. ¡Muy bien! ¡Así se hace! Millie tiene un gato. Es justo que yo también tenga una mascota. ¿Puedo conservarlo? No sé, Coop. Es tan grande. ¡Por favor! Está bien, hagamos un trato. Si no encuentras al dueño y pruebas que eres lo bastante responsable para cuidarlo, el perro puede quedarse. ¡Ay, gracias, papá! ¡Eres el mejor! ¿Cómo se llama? Voy a llamarlo... ¡Fortachón! ¿Qué tal suena eso, chico? ¡Señor Gato! ¡Tienes un nuevo compañero de juego! El nuevo amigo de Señor Gato juega un poco rudo. ¡Oigan! ¿Quién abrió el aspersor? ¡Hola, chico! ¿Un paseo? ¡Pero si ni siquiera son las 7! ¡Ja! ¡Échate, Fortachón! ¡Más despacio! ¡Échate! ¡Burtonberger! Buena forma de enseñarle quién manda, hijo. Él sabe quién manda. Ven, Fortachón. Aquí, chico. Ven. Ven, chico. Ven. Fortachón. Está bien. Siéntate. Siéntate, chico. Siéntate. Siéntate.
¡Cielo santo! ¡Fui visitada por el hada de la carne! ¡Oye! Algo sí es seguro. Eres bueno persiguiendo gatos. Señor Gato está jugando al escondite con Fortachón. Come, chico. Luego jugaremos un poco más con Señor Gato. También yo. Nos encanta jugar al escondite. ¿No es así, Señor Gato? Voy a esconderme ahora mismo. Está bien. Hazlo. ¿Encontraste al dueño de Fortachón? ¿Ah? Creo que no. Ya conoces el trato. Él podría ser el perro de otra persona. Los perros perdidos están en la parte de atrás. ¡Ocupado! Está bien, es suficiente por un día. Ven, chico, vamos a jugar. ¿Hola? No, lo siento, solo suena como mi noodles. ¿Hola? Ese no es mi Fluffy. ¿Mucluc? Reconocería esos ladridos en cualquier parte. ¡Échate! ¡Échate, Fortachón! ¡Alto! Escucha, si quieres quedarte aquí, tienes que aprender a comportarte. Les tomó bastante tiempo encontrarme. Son horribles jugando al escondite. No estamos jugando, estamos entrenando. Siéntate. No se está sentando. Lo sé. Voy a entrenarlo con mi silbato para perros. Déjame probar. Hasta el muerto. Su silbato está roto. No, la frecuencia es demasiado alta para los oídos humanos. Observa. Da vueltas. ¡Sí funciona! Sigo creyendo que te estafaron. ¡Buen chico! Oye, buen chico. ¿Cómo va el entrenamiento? ¡Genial, papá! ¡Mira! ¡Siéntate! ¡Rueda! ¡Hasta el muerto! ¡Buen chico! Buenos días, Coop. Espero que estés lleno de energía porque entrenar a un perro como Fortachón da mucho trabajo y no te olvides de seguir buscando a su dueño. ¡Ay! Ahora Señor Gato y Fortachón son buenos amigos. ¿Qué? ¡Fortachón! Recuerda quién es tu amigo. ¡Siéntate! ¡Fortachón, no! Parece que todavía le falta un poco en términos de obediencia. ¡Da la vuelta! ¿Solo por una vez me gustaría comer mi desayuno en vez de usarlo? ¡Ay, no! ¡En eso estoy! ¡Fortachón! ¡Hasta el muerto! ¡La lámpara no! ¡Coop se le está buscando! ¡Coop se le está buscando! ¡Yo no le enseñé eso! ¡No, Fortachón! ¡El sillón no! ¡Quieto! ¡Esto tiene tu firma por todas partes! ¡Fortachón! ¿A qué, chico? ¡Ay! ¡Oh, por favor! ¡Detén a tu perro! ¡Ay! ¡Fortachón está destruyéndolo todo! ¡Abajo, chico! ¡Quieto! ¡Échate! ¡Siéntate! ¡El perrito, ve! ¡No! ¡No! ¡Alto, chico! ¡Alto! ¡Mántalo, Coopy!
¡Ah! ¡Alto! ¿Hola? ¿Hola? ¡Oh! ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? ¿Hola? Sí, un gran danés. ¡Oh! Y nosotros la buscábamos a usted. Adiós, fortachón. Digo, Mugluk, te voy a extrañar. Gracias por devolverme a mi precioso y adorado ángel peludo. ¡Oh, eso es demasiado amor! Bien, Mugluk. ¡A pasear! ¡Gruñidor! ¡Regresa con mis dientes! Hiciste lo correcto, hijo. Estoy orgulloso de ti. ¡Adiós, fortachón! ¡Fortachón se fue! ¡Pero aún puedo entrenarte a ti! ¡Siéntate! ¡Rueda! ¡Hasta el muerto! ¡Buen chico! ¡Intentémoslo otra vez! Carrera en la nieve. ¡Oigan! ¡Las puertas tienen bisagras por una razón! ¡Wow! ¡Perfecto! ¡Eso servirá! ¡Aquí tienes tu cara, señor hombre! ¿Señor gato? ¡El hombre de nieve más feo del mundo! ¡Oh, pobrecito! ¡Estás helado! Te prepararé un tazón de leche caliente para calentarte por dentro. ¡Cup! ¡Muy gracioso! ¡Eres malvado! ¡Oh-oh! ¡Oye, Cup! ¡Ven acá! ¡Hay una pendiente fabulosa frente a mí! ¿El viejo truco del hombre de nieve? Aburrido. Buen intento, pero nos levantamos a las 5 para construir un modelo de nieve de un ataque extraterrestre. ¡Supera esto! Pero eso no es nada comparado con la carnicería que vamos a ver hoy en la carrera de demolición de Boot Hill. ¡Trineocila! ¡Trineo monstruo! Trineocila se tragará nuestra nieve cuando usemos nuestra arma secreta de trineo. ¿Tenemos un arma secreta de trineo? Uh-huh. Claro que la tienen. Nos vemos en la carrera. Quizá este año la terminen. Perdedores. Este año la terminaremos. Tenemos que vencerlos en su propio juego. Prepárate a conocer lo máximo en tecnología de carrera sobre nieve. ¡Hola, Württemberger! ¡Qué bonita pala! Gracias. ¡Oh! Y esos son los legendarios pastelillos de triple coco, banana y chocolate. ¡No tan deprisa! Si me resbalo y mi entrada llena de nieve, los necesitaré para sobrevivir. ¡Oh! Si tan solo tuviera un vecino con pala. Oh, lo entiendo. Ah, lo haré. Pero tendrá que pagarme una docena de pastelillos. ¿Una docena? Muy bien, pero más vale que sepas ganártelos. ¡Ah, ah! Verás los pastelillos cuando yo vea mi entrada. ¡Relámpago helado! La mezcla perfecta de diseño aerodinámico y aerografía. ¡Wow! ¡Yo también quiero ir a deslizarme en trineo! ¡Ni hablar! ¡Eres muy pequeña! ¡Papá! ¡Cup va a andar en trineo! ¿Puedo ir yo también? ¡Claro que puedes, cariñito! ¡Pero quédate en la colina pequeña! ¡Cup, vigila a tu hermana! ¡La vigilaré cada vez que le pasemos al lado! ¡Arriba! ¡Vamos, señor gato! ¡Iremos a pasear en trineo!
¿Qué quiere? Una docena de pastelillos, señora Manson. ¡Oh, cielos! ¿Cómo puede hablar de pastelillos cuando mis pobres duendes están enterrados hasta el gorro en la fría, fría nieve? Pero... ¡Señor Gato! ¡Te ves muy lindo con tu conjunto de esquiar de Sofía Esquiadora! Millie, ya es malo que hayas venido, pero ¿por qué tenías que traerlo a él? Señor Gato tiene todo el derecho a sentir la emoción del trineo y el viento en la cara. ¡Solo manténlo fuera de nuestro camino! Oye, Coop, hoy la carrera no parece tan peligrosa. Esta es la colina pequeña, tonto. La carrera de demolición es allá arriba. Deberían quedarse aquí con tu hermanita. Y ustedes deberían empezar a pulir nuestro trofeo porque nada nos impedirá ganar la carrera. ¡Hora de la carrera! ¡Viva! ¡Trineo! ¡Voy a andar en trineo! ¡La, la, 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 la! Quizá debamos probar el trineo. ¿Por qué molestarse? Nos deslizaremos de maravilla. Oye, ¿qué está haciendo ahí, señor Gato? Está saboteando la carrera de demolición. Tenemos que advertirles a los demás. ¡Señor Gato! ¡No hay tiempo para hacer hombres de nieve! ¡Estás justo a tiempo para correr conmigo en la carrera de demolición! ¡La carrera de demolición! ¿Llamo a la ambulancia o espero a que lleguen al fondo? Mejor revisemos el recorrido para asegurarnos de que sea seguro. ¿Seguro? Queremos huesos rotos, choques sangrientos y la amenaza de serio peligro corporal. ¿Qué sucede, Coop? Eres una pequeña... Hasta tu hermanita y su conejo lampiño van a competir. ¡Millie! ¡Papá dijo que te quedaras en la colina pequeña! ¡Ya lo hice! Ahora voy a hacer la carrera de demolición. ¡Millie, no puedes ir! ¡Tiene trampas! ¡Buen intento! ¡Trineos, listos! ¡Trágate mi polvo de nieve! ¡3, 2, 1, fuera! ¡Sí! ¡Sí! ¡Tenemos que salvar a Millie! Pero, Coop, nunca terminamos la carrera de demolición. Este año la terminaremos, Dennis. Vamos a terminarla por cada niño que lo intentó, pero no lo logró. Pasaremos los magnates romperodillas, los salto aplasta espaldas y los tuerce costillas. Vamos a terminarla por ellos. Y por Millie, que está... ¡Oh! ¡Millie! ¡Tenemos que irnos! ¡No! ¡Oh! ¡Listo! Muy holgazán para salvar del frío viento invernal las hortensias de una anciana, ¿eh? ¡Vergonzoso! Oiga, espere un momento, señora debí ir a relajarme paseando en trineo con los niños. ¡Sí! Quizás esa era la última trampa. ¡Tal vez no! ¡Tenemos despegue! ¡Casi fuimos brochetas de niños! ¡Adiós, Coop! ¡Nos vemos en el fondo, perdedores! ¡Si es que llegan tan lejos! ¡Vamos a pasar! ¿Te rompiste algo, Harl? No, pero creo que me di en un dedo del pie. ¡Eres un guerrero! ¡Nunca alcanzaremos a Millie! ¡Pesamos mucho! Señor, ha sido un honor correr con usted. ¡Dennis, no! ¿Estás bien, amigo? ¡Millie! ¡Tienes que parar! ¡Estás en peligro! ¡Buen intento, Coop! ¡Estás celoso porque te estamos ganando! ¡Cuidado con esa roca! ¡Bien hecho, señor gato! ¡Todo es por tu culpa! ¡Deja en paz, señor gato! ¡Burtonberger! Bien, solo unas cositas más. ¡No! ¡Se acabó! ¡No más trabajitos! Sus hortensias tienen iglús individuales. Quite los caramanos de su techo e inmortalice a Gruñidor en hielo. Ahora suelte los pastelillos, Manson. ¡Oh, cielos! ¡Me
¡Me los comí todos! ¡Vuelve mañana que haré más! ¿Oh, de veras? Entonces trabajaré mañana porque toda esta nieve volverá a donde vino. ¿Qué le parece eso? ¡Sigue siendo el mismo delincuente insolente que siempre fuiste de niño! ¡Y usted es la misma vieja gritona! Puedo desenterrarnos, pero eso le costará 2 docenas de pastelillos. ¡Olvídenlo, chicos! ¡Los veré en la meta! ¡Belly! ¡Cuidado con el alambre! Molesté. Ella no necesitaba que la salvaran. ¡Espera! ¡Lo hice! ¡Terminé la carrera de demolición! ¡Pepi! ¡Gané la carrera de demolición y Coop no! Aunque al fin la terminé. Bien hecho, chicos. Tengo 2 docenas de pastelillos de la señora Manson por sacar la nieve de su entrada. ¡Ay! ¡Hoy fue un buen día! ¡Oh! ¡Qué lindo! Chicos, dejaron la puerta abierta. Solo un trabajito más. Siempre uno más. Vamos, señor gato. ¡Hagamos ángeles de nieve! ¡Woohoo!